Hola, ¿te gustaría obtener una gran cantidad de limones, naranjas y mandarinas en las cosechas de tus árboles? Te voy a compartir una receta a base de gallinaza, ceniza, que te va a ayudar a desarrollar en tus árboles una gran cantidad de frutos como la que estás viendo en estas imágenes. La verdad es que es muy sencillo, es muy fácil de obtener con elementos que puedes conseguir en tu localidad o que algún vecino puede regalarte o tú mismo podrías inclusive lograr producirlos como es mi caso. Vamos a hacerlo de manera líquida para acelerar el proceso. Esto es, lo vas a aplicar una vez al mes o cada vez que tu arbolito esté floreciendo o que ya esté por iniciar el cuajado de esas flores. Con esto vas a lograr obtener naranjas más dulces y vas a lograr obtener una gran cantidad de limones y mandarinas. Vamos a necesitar 2 kilogramos de conejaza o gallinaza. La conejaza y la gallinaza son excretas de conejo y de gallina. Esos son muy importantes. Se pueden mezclar, como puedes observar, yo acá tengo mis gallinitas de los árboles donde ellas duermen. Se obtiene la gallinaza y se va a mezclar con un poco de conejaza. Es muy fácil de adquirirlo. Tú puedes conseguirlo con algún vecino si es que tú no tienes gallinas o puedes conseguirlo en alguna granja de tu localidad, ya que para ellos eso es desperdicio, pero se considera uno de los abonos más importantes en la agricultura orgánica. Así que podemos explotar todo ese potencial, ya que estos dos estiércoles son ricos en humus, beneficiando a la tierra del jardín o de tu huerta y de tus árboles en general. Vamos a obtener de ellos mucho nitrógeno, que básicamente es lo que aportan estos elementos y aportan microelementos que son esenciales para nuestros árboles. Aplicando a los 2 kilogramos 10 litros de agua, la vamos a dejar hasta la mitad y luego vamos a proceder a agitarlo para asegurarnos que quede completamente hidratado y que no se hagan brumos en la parte inferior donde quede sin mojarse. Es importante hacer el agitado previo a la adición del siguiente elemento. Quédate hasta el final de este video porque te voy a compartir la forma como lo vas a aplicar. Existen medidas que debemos ir respetando. En este caso, los 2 kilogramos de gallinaza y conejaza son para 20 litros de agua. En esta ocasión hemos aplicado solo la mitad, vamos a aplicar el resto más adelante. Para los 20 litros de agua también vamos a necesitar ceniza de leña, que es la que Luisito en este momento me va a ayudar a recolectar directamente desde nuestra estufa que funciona con leña. Igual si tú no tienes una estufa con leña, que posiblemente sea lo más seguro si no vives en el campo, pero puedes utilizar la ceniza que se genera también de los asados de esa fiesta del día domingo o de esa fiesta del día de cumpleaños. O puedes abocarte a un lugar. Por ejemplo, en mi localidad hay una panadería que funciona con leña. Ellos sacan muchísima ceniza, te pueden regalar hasta por cubetadas. Así, sin lugar a duda, en tu localidad puede existir algún lugar como ese donde te lo puedan regalar o algún vecino que cocine con leña. O cuando vayas a tu familiar que vive en el campo, le puedes decir que te la acumule y con una cubetada de eso tú vas a tener para muchísimo tiempo. Es muy importante la ceniza porque aportan grandes cantidades de potasio, que es el macronutriente más demandado por las plantas después del nitrógeno. El potasio favorece el crecimiento del follaje y mejora la tolerancia de la planta ante la falta de agua. Además, contiene calcio, sílice, magnesio, fósforo y azufre. Esto es muy importante aplicarlo a nuestras plantas, ya sea en esta receta como lo estamos haciendo acá, donde lo vamos a diluir en agua, o también lo puedes aplicar así como lo estamos haciendo acá. En forma de polvo lo vamos a agregar, vamos a abrir una zanja alrededor del árbol y le vamos a agregar la ceniza. Solo que bajo ese proceso es un poco más lenta la liberación de los elementos y en este caso lo estamos haciendo líquido porque necesitamos que esto sea lo más rápido posible. Ahora vamos a ir a aplicarlo, en este caso a los 10 litros de agua porque nos hace falta completarlo a 20 para la fácil dilución.
Lo hemos dejado hasta la mitad. Otro asunto importante es involucrar a nuestros hijos en el desarrollo de estos preparados para que ellos también aprendan a cuidar nuestras plantas, porque van a ser ellos los que le van a dar continuidad a estos cultivos, a todos estos árboles, cuando nosotros ya no estemos. Así que de esa forma vamos a dejar un legado también. Vamos a dejar niños y personas en el futuro que van a saber cómo cuidar, cómo mantener sanos y fuertes los arbolitos. Miren, para esta cantidad de 20 litros que vamos a hacer al final, vamos a aplicar puñados. En este caso, la manita de Luisito agarra más o menos unos 25 gramos. Vamos en este momento aplicando 75 gramos. Con uno más tendremos 100 gramos. Vamos a aplicar uno más, 125 gramos, que son los que vamos a necesitar para 20 litros. 125 gramos de ceniza. Ahora vamos a aplicar 2 litros de melaza. La melaza es muy importante porque favorece la obtención de cosechas abundantes al mejorar la capacidad de retención de agua y de nutrientes. Puede aplicarse durante todo el ciclo vegetativo de la planta para mejorar las propiedades físico-químicas del suelo y optimizar la capacidad de intercambio catiónico y propiciar y mejorar el desarrollo radicular. Favorece la actividad microbiana en el suelo, facilitando la disponibilidad de nutrientes. Aumenta la disponibilidad de nutrientes, aumenta la fertilidad del suelo, dinamiza la interacción suelo-planta. Es ideal para suelos alcalinos por su propiedad ligeramente ácido. Posee una alta concentración de aminoácidos orgánicos. La composición de la melaza son muchos aminoácidos vegetales, ácidos fúlvicos, potasio, nitrógeno, hidratos de carbono y azúcares que en general son de alta concentración y beneficio para nuestras plantitas. Mire todo lo que le estamos aplicando de manera orgánica a nuestras plantas. Esto mismo usted lo puede encontrar en abonos químicos, pero que en esta ocasión nosotros lo vamos a aportar de manera orgánica a nuestros arbolitos. Con esta receta, usted no solo está cuidando las plantas, sino que también está cuidando el suelo. 24 horas después ya se ha fermentado y ya se han liberado todos los nutrientes en el agua que vamos a aplicar. Entonces lo vamos a aplicar como agua de riego, mire, así alrededor de nuestros arbolitos. Para un árbol de naranjo como este grande que ya tenemos, vamos a aplicar alrededor de 5 litros de nuestro potente abono orgánico a base de melaza, ceniza y conejaza. Miren, así lo vamos a hacer. De esta forma, la absorción de los nutrientes por parte de las plantas es muchísimo más rápido. Esto le funciona en cualquier tipo de árbol. Observe, acá nosotros tenemos un arbolito de jocotes y mire la gran cantidad de frutos que tenemos en él, pese a que la verdad es bastante pequeño. Este es un arbolito que mide menos de 80 centímetros y noten la cantidad de frutos exagerada que tiene y viene desarrollando nuevos racimos florales. Esto se lo estamos aplicando una vez por mes, tanto a este arbolito como al árbol de naranjo que está a la par de él. No se va a arrepentir porque los resultados son excelentes. Los resultados son más que buenos y hablan de la efectividad y eficiencia del abono orgánico que nosotros mismos le estamos aplicando. Recuerde, para un árbol grande como el de naranjo, ya sea de limón el que usted posee, hágale por lo menos unos 5 litros de este preparado. Si lo va a hacer por litros, entonces los elementos se miden por cucharadas. Por ejemplo, para hacer para un árbol de eso, yo necesito alrededor de 1 litro. Entonces vamos a agarrar 1 litro de agua, vamos a aplicar 2 cucharadas soperas de ceniza, vamos a aplicar 50 gramos de conejaza o gallinaza y vamos a aplicar 25 mililitros de melaza y lo vamos a dejar fermentar por 24 horas y eso lo vamos a aplicar una vez cada mes en nuestros arbolitos que están en maceta. Nosotros a estos arbolitos los estamos consintiendo de esta manera y nos van desarrollando una gran cantidad de florecitas y una gran cantidad de frutos. Suscríbase al canal para que pueda ver el desarrollo de esos arbolitos y así usted mismo compruebe el resultado de este potente abono orgánico.
Es muy sencillo hacerlo y observe, tanto así que un niño lo puede desarrollar. Lo único que debemos hacer es procurar respetar las cantidades. Estos, por ejemplo, si usted aplica más gallinaza y más conejaza, no pasa nada. Si usted aplica más melaza, no pasa nada. Con lo que sí tenemos que tener un poquitín más de cuidado es con la ceniza. La cantidad de ceniza sí debe ser la adecuada, porque eso le va a generar tanto potasio que podría llegar a quemar las raíces. Idealmente usted aplíquelo en horas de la tarde, cuando ya el sol se haya ocultado, para garantizar, si hubo algún abuso en la cantidad de ceniza, la raíz no va a sufrir ningún daño. Verá usted cómo estos arbolitos en el poco tiempo, suscríbase y yo le garantizo en el próximo video que ya vamos a tener nuevos frutos, nuevos brotes en los arbolitos de cítrico, y usted podrá comprobar el resultado de este poderoso abono. Esto lo podemos aplicar también en plantas ornamentales como las rosas. En este caso nosotros tenemos acá y le estamos aplicando, y los resultados la verdad es que son formidables. Recuerde aplicarlos una vez al mes. ¿Por qué? Porque no son de liberación inmediata. Estos comienzan a hacer efectos 10 días después de haberlos aplicado. Las plantas lo comienzan a absorber y luego al mes nosotros tenemos que aplicar, porque ya lo que hemos aplicado en esta ocasión ya casi va a ir de salida. También se lo podemos aplicar a árboles de mango como el que vamos a ver en ese instante, y incrementará la cantidad de frutos. Observen los manguitos que tenemos acá. Esta es una variedad de mango conocido como Yuli. Se le aplica al pie del árbol. En este caso todo lo que teníamos ya lo vamos a aplicar así, de esta manera. Vamos a esparcirlo todito y vamos a verificar que el árbol va a comenzar a cuajar todos los frutos en caso que tenga flores, y en caso que tenga ya frutos serán mucho más dulces por la gran cantidad de potasio que esto les aporta. Miren, acá está Luisito ya casi terminando la labor del día. Así que mis estimados amigos, si les ha parecido interesante el video, le pido que se suscriba al canal, que comparta en algún grupo para ayudarme a crecer en mi canal. Suscríbase si aún no lo hace y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Hasta la próxima y que estén muy bien.